Hola, este es un mensaje para esos momentos en los cuales estás esperando que tu jefe te reconozca, que tu pareja te vea, que tus amigos te llamen, que tus hijos vean en vos todo el esfuerzo que haces. Bueno, la buena noticia es que eso que estás exigiéndole a la otra persona, en realidad está dentro de tu mente, vos lo estás viendo, es tu deseo, claro, vos querés que eso suceda. Pero yo te pregunto lo siguiente, tu jefe no te ve. Te matás trabajando, estás hasta cualquier hora haciendo las cosas y siempre quiere más. Pregunta, ¿vos te ves? ¿Cómo te llevas con vos misma? ¿Te tomás el tiempo que te tenés que tomar para lavarte los dientes, meditar, hacer ejercicio? ¿O estás siempre corriendo detrás del otro, de que el otro te reconozca, de que el otro te vea? Te cuento que cuando juzgás aquello que tenés enfrente y estás pidiéndole a las otras personas eso que vos misma no te podés dar, nadie te lo va a dar. Y en realidad, esa situación lo que te está diciendo es que llegó el momento de que actives y lo hagas por vos. Una vez que lo hagas por vos, las otras personas te van a valorar. Entonces, tal vez escuchaste esto de que nosotros somos el otro, que aquello que vemos en el otro tiene que ver con nosotros, tiene que ver con eso. Cuando yo veo algo del otro que me molesta, ¿por qué no prestar atención y sacarle jugo y provecho? ¿Qué puedo hacer con eso que me molesta de la otra persona? Usarlo a mi favor. Si me molesta, es porque hay algo en mí que puedo mover. Entonces, todo está acá, adentro tuyo. Vos lo puedes modificar. No puedes modificar lo que el otro va a hacer. Y no esperes que tu felicidad se dé cuando el otro se mueva y active. Buen fin de. Lee mi artículo completo en revista Ellas. Este viernes te dejo el link.